En este video me gustaría mostrar algunas cuestiones de GIMP. Hay una cuestión que siempre escucho, la cuestión que GIMP tiene efectos que son destructivos y con lo cual supuestamente es un problema y es más complicado para trabajar. Me gustaría mostrar un poco sobre el flujo de trabajo que he adquirido, ¿no? Con ya más de una década de usar solo GIMP. Para poder generar imágenes y tener la posibilidad de editarlas y modificarlas si hace falta, si yo me doy cuenta que hay que corregirlas o el cliente te pide modificaciones. En este caso, tengo esta figura de este caballo que le estuve con cuidado eliminando el fondo, que tiene una máscara de transparencia, un clip mask. Y acá tenemos un paisaje, que tenemos un cartel, y acá yo dibujé en otra capa el espacio del cartel. Como un ejemplo de esta zona, yo quiero preservar que sea visible el cartel y poner, por ejemplo, el caballo en escala apropiada por detrás. Si yo me pusiera, por ejemplo, si yo modificara acá la máscara de transparencia y pintar acá de negro, perdería, no podría volver a modificarlo, tendría un problema a la hora de corregirlo, si me doy cuenta que no está en la escala apropiada. Pero hay una cosa que quizás, no sé si muchos usan, es que el tema de carpetas no es solo una cuestión estética ni de practicidad, es una cuestión de cómo se aplican los filtros, que puede resultar muy práctico para tener efectos no destructivos en un objeto determinado de la composición. Voy a hacer una carpeta y voy a poner el caballo y el objeto este rojo que indica el cartel. Y voy a hacer una capa nueva que también va a estar dentro de esa carpeta. Por ejemplo, voy a pintar de azul. Supongamos que, bueno, quizás algo no tan exagerado. Vamos a probar un color más cercano, un posible color. Desde ahí dice, no, yo la publicidad quiero que el caballo sea de otro color. Entonces, uno pinta el caballo y capaz que te dice, no, en realidad tenía que ser violeta. Entonces uno tiene acá esta capa y le ponemos la composición en color. Entonces ahora tenemos el caballo teñido de ese color. Y como está dentro de esta capa, solo se aplica al caballo. Y este objeto que tenemos acá lo podemos utilizar como modo borrar. Entonces ahora tenemos el cartel adelante del caballo. Si ahora, si queremos ajustar la escala del caballo, pero no modificar el cartel este, vamos a seleccionar la capa del caballo y la capa de color y utilizar la herramienta escalado para ajustar el tamaño del caballo a lo que nos parezca que es apropiado y a la posición que nos parece que queda bien. Bueno, acá quedó. Vamos a primero escalar y después vamos a moverlo. Lo escalamos y aseguremos que esté dentro de las líneas amarillas para evitar tener problemas con la máscara. Primero escalamos y ahora podemos mover, si dejamos enlazados esas dos capas, movemos esto y podemos mover el caballo a donde queramos. Entonces, inclusive podemos seguir trabajando en la capa de esta que tenemos como borrar y seguir haciendo el resto del cartel, por ejemplo.
Lo que podemos hacer también es, por ejemplo, acá agregué, pinté en negro, en multiplicar, entonces agregué una sombra que solo afecta al caballo, no afecta al resto de la escena. También podría, por ejemplo, vamos a duplicar acá el caballo, vamos a aplicar la máscara esta. Y vamos a ponerla, por ejemplo, tenemos este caballo. Lo que queremos en realidad es hacer la sombra del caballo. Entonces vamos a ir a brillo contraste, poner el contraste en 0, así tenemos gris y el brillo vamos a bajarlo. Bueno, vamos a volver a imagen, a colores, brillo contraste, bajar el brillo. Podemos después seguir ajustándolo, pero lo primero que vamos a hacer es ver a ver cómo queda ajustarlo. Esto vamos a utilizar. Antes de eso voy a recortar esta capa. Voy a asegurarme que sea solo el tamaño que necesito. La capa voy a recortar la selección. Y ahora voy a utilizar la herramienta de transformación unificada para ajustar en escala y en perspectiva. Puedo agarrar de las esquinas y tirar y generar la sombra que necesito de hacer del caballo. Es algo muy importante en toda escena. Si van a hacer cualquier cosa que tenga realismo o que intente acercarse a la realidad, tengan en cuenta de dónde viene la luz, las sombras que hace falta, los detalles como las sombras. Son las cosas que ayudan a mantener una escena más realista. Y acá, por ejemplo, puedo ponerlo en multiplicar y ver cómo queda. Obviamente acá tengo un problema que chocan, ¿no?, las sombras. Entonces, bueno, acá podría tener... esto obviamente, una cosa que no aclaré, obviamente que esto tiene que estar, como está multiplicar, tiene que estar afuera de la carpeta caballo porque tiene que afectar esta sombra, lo que está abajo. Pero sí podemos hacerle su propia carpeta. Vamos, en vez de multiplicar, ponerlo en normal, ponerlo adentro y a la carpeta sí ponerla en multiplicar. Y lo que puedo hacer es agregar un objeto nuevo que vamos a poner en modo borrar para las partes. Como ya tenemos una sombra, no podemos tener doble sombra y no podemos tener la sombra sobre el poste. Bueno, en todo caso habrá que redibujar lo que haga falta de esa sombra. Entonces acá vamos a ajustar la sombra para que las dos sombras estén lo más cercanas posible. Quizás haya, ¿no?, que hacer algunos ajustes finos de color, es decir, la sombra no es estrictamente negra. Evidentemente ahí tiene un poquito de color, entonces podemos usar colorear. Vamos a usar balance de color o hue saturation para hacerlo un poco más rojiza y nos aseguramos que la sombra de acá y la sombra de acá esté lo más parecido posible y después borramos. Vamos a utilizar la herramienta. Lo bueno de tener una capa de borrar es que es independiente, ni siquiera depende del Creeping Mask, entonces son dos objetos separados, lo cual tiene sus ventajas. Entonces, bueno, en general, inclusive, bueno, vemos, ¿no?, estos detalles. Vemos si quedan atrás del caballo, no hay que seguir trabajando en exceso, ¿no?, en corregir detalles, salvo que estén pensando, ¿no?, que lo van a modificar mucho. Entonces tomarse el trabajo, ¿no?, de corregir todos esos detalles. Por si te dicen, bueno, el caballo tiene que estar de este lado, de tener todos los elementos para poder corregirlo y no tener que seguir trabajando infinitamente. Entonces, bueno, estas son diferentes herramientas que utilizadas en GIMP. Inclusive, bueno,
Acá hay cuestiones, ¿no? Del, si vamos a ponernos exigentes, de el contraste del, de la imagen del caballo, no, claramente no se corresponde con el, con la imagen original. Si hay toda una cuestión de ecualizar la imagen, de que sea creíble, que no, que dentro de todo que parezca que es parte de la misma imagen, que toma tiempo, es experiencia, y es también elegir materiales que sean posibles, ¿no? Si uno elige, yo elegí un caballo y un ambiente, es creíble. Si es una foto de estudio y la querés combinar un ambiente exterior, es muy difícil que combinen. Pero bueno, esas cuestiones de criterio no te las da ni GIMP, ni Photoshop, ni nadie.